Sean todos bienvenidos. Les invito a que nos pongamos de pie y que le cantemos a Dios, que cantemos a ese amor que nunca cambia, que a través de los años la cena siempre sigue siendo el mismo. Les invito a que canten con nosotros esta canción. Por mi bien, cántaselo a él.
años, por toda la eternidad, su amor sigue siendo el mismo para con nosotros. Démosle ese fuerte aplauso a Dios. Tomemos nuestros lugares y escuchemos lo que Dios nos tiene en esta noche. Hola, este fin de semana, 28 y 29 de octubre, estaremos finalizando nuestra serie ¿Qué tienes en casa? Y vamos a estar hablando de la salvación disponible. Tenemos disponible la salvación. Va a estar muy interesante, muy animante, muy retante y va a servir muchísimo. Pero algo más, ese fin de semana vamos a tener bautizos en cada una de las reuniones, ahí en el auditorio. Así que si estás pensando bautizarte o sabes de alguien que quería bautizarse, entonces ponte de acuerdo con el líder de tu grupo para que ese fin de semana, 28, 29 de octubre, en cualquiera de las reuniones, podamos disfrutar la bendición de ver a tantos bautizándose. Así que va a ser muy buen fin de semana aprendiendo sobre la salvación y además edificándonos, viendo hermanos tomando la decisión de bautizarse. Así que nos vemos ese fin de semana. Que Dios les bendiga. Ese del video, qué bueno, venía tarde, sí. Vamos a, antes de continuar con la serie, vamos a hacer algo, vamos a presentar un bebé, un niño. ¿Pueden pasar con el bebé los papás? No sé si hay más, solo ellos, toda la familia Sussman. Pasen más para acá. Vamos a que se presente el papá, la mamá y cómo se llama el bebé. Alejandro Sussman. Eunice. Sonó. ¿Sí? ¿Y el bebé? Adrián. Adrián, usted lo vamos a presentar. Así que tranquilo, quieto, no te va a pasar nada. Presentar los niños al Señor. Fíjense que Jesucristo, cuando era un bebé, dice aquí que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, a Jesús, dice, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Es una tradición, una costumbre, algo que los israelitas hacían como algo que Dios les dejó para recordarle a los padres algo. Los hijos hay que presentárselos porque son de Él, nos los prestó. Y eso es importante que lo entiendan los papás y los hermanitos también, ¿verdad? Que ellos ya pasaron por la misma presentación.
ser presentados al Señor, son de Dios, son prestados y tenemos una responsabilidad. Y cuando hacemos esto, en realidad es un pacto que hacen los papás con Dios de criarlos a sus hijos en los caminos de Dios, en exponerlo lo más luego posible al Evangelio, la seguridad de la salvación, y darle ejemplo para que también llegue a ser un hombre de Dios, un discípulo de Dios. Así que, qué bueno por Adrián y sus papás y sus hermanitos. Oramos por ellos. ¿Me acompañan? Señor, gracias. Gracias por la bendición que nos das al crear familias, Señor. Regalar niños que son tan lindos, una bendición. Bendice a Adrián, Señor. En esta, lo ponemos en tus manos, te lo presentamos a ti. Sus papás hacen ese compromiso contigo de criarlo en tus caminos. Llénalos de sabiduría, llénalos de amor, de paciencia y de que lleguen a ser un gran ejemplo para sus tres hijos en ser tus discípulos. Gracias, Dios. Bendícelos. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Qué bueno. Que Dios les bendiga. Qué rico, ¿eh? La semana pasada estuvimos hablando acerca de la fe. Estamos en esta serie, ¿verdad? Se llama No es por obras, y estamos recalcando, fundamentando la seguridad de la salvación, que no es por obras, porque hemos dicho, es una verdad. El Evangelio está siendo atacado por todos lados, y hay muchos conceptos que están infiltrados dentro de la iglesia evangélica en general, cristiana, y entonces se ha ido redefiniendo conceptos, términos. La vez pasada vimos cómo se está tratando de redefinir lo que es la fe, pero vimos que básicamente la fe es saber que algo es verdad, punto, es verdad. Eso es la fe, yo sé que algo es verdad, obviamente en relación a lo que Dios dice. Vimos que el proceso es sencillo. Uno se expone a una información, una verdad bíblica, la comprende, la analiza y ve las evidencias a favor de esa información, y entonces viene una conclusión lógica en nuestra mente, en nuestra cabeza, y decidimos creer. Eso es tener fe, todo ese proceso. Oigo algo y entonces, hasta que lo analizo, tengo las evidencias. Pero a la vez hay que entender algo, que entre más evidencia y más fuerte sea la evidencia que tenemos acerca de algo, entonces no solo es que decidimos creer, sino que simplemente sucede que creemos. Nos sucede y creemos, punto. Es decir, no puedo, al ver tanta evidencia, al analizar todo, no puedo llegar al punto de decir, no creo. La vez pasada les ponía de ejemplo algo tan sencillo como que tal en aquellos días, de repente en esa semana que murió Camilo VI, te dicen, fíjate que supiste que se murió Camilo VI. No puede ser, no es cierto. Y se te vienen todas las canciones de él. Entonces, no puede ser, sí es cierto. No, es que no creo yo que sea verdad. Mira, ve, mira las noticias, ahí está. Mira esto, mira aquello otro. Y entonces ante más y otra y otra y otra evidencia, y preguntémosle a cualquiera, y otra evidencia, y en la televisión. Entonces al ver tanta evidencia llega un punto en que aunque él no quiera creer que Camilo VI estaba muerto, allá adentro termina diciendo, está muerto. No puede ser, pero está muerto. Entonces es un ejemplo así bien tipo meme, pero eso es lo que tiene que ir sucediendo con lo que Dios dice. O sea, Dios no miente. Dios lo dijo. Y empezamos a ver toda la evidencia a favor y no puede ser que decidamos, no, es que no quiero creer eso. Así que vamos a orar para que sigamos aprendiendo y viendo más y más evidencias para que podamos estar cada vez más bien fundamentados en que la salvación no se puede perder, no es por obras, y entre más sólidos y fundamentados estamos, más fáciles
vamos a estar comunicándoselo con claridad a otros. Oramos. Señor, qué bueno que tu palabra es verdad, es poderosa, y aquí estamos, Señor, para exponernos. Sedúcenos, convéncenos, haznos ver las maravillas de tu palabra, de tu ley, cómo nos muestran tu grandeza, nos muestran tu gran amor, nos muestran que tú eres confiable, y cuando dices el que cree en mí tiene vida eterna, podemos estar seguros que tenemos la vida eterna por creer en ti, Dios. Usa este tiempo para solidificarnos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace algunas reuniones les leí algunas versiones en algunos versículos cómo alteran un poquito las cosas, algunas traducciones en algunos pasajes importantes, ¿verdad? No es que yo digo no lean esas versiones, sino que cuando lean versos que tienen que ver con doctrinas importantes como la salvación, la seguridad de la salvación y otras, hay que fijarnos bien. En esa es como más confiable la Reina Valera 60, ¿verdad? En eso. Pues también les conté de que en una librería cristiana miré una Biblia para niños y que dentro de las cosas que hay ahí de ayudas, al niño le decían que cómo podía ese niño estar seguro de que iba a ir al cielo, y entonces le decían, primero tienes que dejar de hacer todas las cosas malas que haces y después hacer todas las cosas buenas que Dios quiere que hagas. Y ahí, en ese segmento, le estaban dando el evangelio a los niños por obras. Ahora miren esto en una porción bíblica que se reparte, se regala, y entonces casi todas pues traen una introducción, cómo usarlo, tratan de, supuestamente dan el evangelio, y miren lo que dice en este. ¿Cómo puedes conocer a Dios? Dice, tres pasos a seguir. Uno, admite que necesitas a Dios y aléjate del pecado. Ya con esa ya no pude seguir, no puede uno. ¿Podés hacer eso? Alejarte del pecado. ¿Quién puede? Número uno, admite que necesitas a Dios. Sí, esa está bien. Y aléjate del pecado. Ah, híjole. Número dos, cree, ten fe, que cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó el castigo por todos tus pecados y resucitó para conquistar la muerte. Cheque, estamos bien. Pero tres, recibe e invita a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Entonces, ahí yo dije, un incrédulo lee esto y queda en el aire todavía. No solo queda en el aire, sino que la ve difícil porque dice, aléjate del pecado, y eso ya se pone más fosforescente. El asunto es que no es así. No es así lo que Dios dice. Para salvarse, para salvación. Así que podés estar seguro de tu salvación simplemente por medio de creer en Jesús. ¿Por qué? Porque Él lo prometió y Jesús no falla, no miente y no falla. No es como dijo, por ejemplo, John Piper, que era uno de mis favoritos. John Piper dijo, aquellos cristianos que no se aferran a Cristo pueden perderse al final. Entonces ya queda, entonces tengo que aferrarme. Porque si me suelto, podría perderme al final. Tampoco, o sea, esas cosas así las dicen porque ellos enseñan que si no perseveras en la fe y en las buenas obras hasta el final de tu vida, entonces simplemente eso prueba que no fuiste salvo. O por ejemplo, como lo dijo John MacArthur en otro lado, dice, hicimos un pacto de obediencia cuando confesamos a Jesús como Señor. Esa promesa es inherente a la salvación. Cuando le dicen, mira que Jesús esto y esto y esto, y vieron el folletito, ¿verdad? Y recibe o acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. Ok, lo acepto. Y la persona no sabe, no le aclaran, como le está diciendo ahí, que en ese momento hicimos un pacto de obediencia cuando confesamos a Jesús como Señor, porque esa promesa es inherente a la salvación. Tengo que prometerle a Dios que voy a obedecerlo
Porque si no lo obedezco, si no me mantengo obedeciéndolo, entonces, quién sabe que sea salvo. Entonces, es difícil tener seguridad de nuestra salvación con un evangelio diferente. Son malas noticias. Pero, sin embargo, el evangelio es una palabra, evangelio en griego, que significa buenas noticias. ¿Por qué? Porque el verdadero evangelio es la buena noticia que nos da seguridad. Nos da seguridad. Por eso es que les estamos dando más y más evidencias cada semana. Sí, falta todas los miércoles de noviembre. Los afirma a todos aquí y les va a servir para dar evidencias, más evidencias a otros cuando te encontrés con alguien que necesite más evidencia. Debería ser suficiente la evidencia de que Jesús es Dios, no miente, no falla, y si Él dice, el que cree en mí tiene vida eterna, suficiente. Pero hay gente que ocupa un poco más, ¿verdad? Otra cosa, es importante que entendamos que decidir creer en Jesucristo no es algo emocional. Aunque en algunas personas toca sus emociones. Y algunos se alegran, otros lloran, otros sienten una paz, un descanso. Pero no tiene que ser que todo mundo, el 100%, tiene que sentir algo. Yo les dije que yo antes anduve como no sé cuántas veces, acepté a Jesús, levanté la mano, hasta que en una ocasión yo que levanté la mano y oraron por mí, yo sentí una onda aquí y dije yo, hoy sí acepté a Jesús, porque había sentido algo. Y eso no es así. No es obligatorio sentir algo, alguna emoción. Y esto que acabo de decir nos lleva a otro tema entonces ligado a esto de la salvación. Así que hablemos un poco de lo que es el arrepentimiento. Porque muchos de ustedes lo han oído, es capaz lo han dicho más de alguno, ¿verdad? Tienes que arrepentirte para ser salvo. No es raro oír eso, que para ser salvo es necesario arrepentirse de los pecados. De por sí, decirle a una persona que no es salva, que no está acostumbrada a la iglesia, que no sabe nada de Biblia, decirle que te tenés que arrepentir de los pecados, es bien fácil confundirlo. ¿Qué quiere decir eso? No todo el mundo maneja correctamente el concepto de arrepentimiento ahí afuera. Miren qué interesante. Pónganle ojo a estos versos que voy a usar un par de versos, porque hay versos que lo mencionan. Dice 2 de Pedro 3:9. Ahí dice que Dios desea que todos procedan al arrepentimiento. Y está hablando de salvación. Que todos procedan al arrepentimiento. Otro pasaje, Hechos 17:30. Dios manda a todos los hombres y mujeres en todo lugar que se arrepientan. Ajá, ahí está, ya ves. Nos pueden decir, ¿verdad? O les pueden sacar versos como ese. Es importante, entonces. Es importante esto, ¿por qué? Porque el arrepentimiento es, de verdad que es necesario para la salvación. Sí, es necesario para la salvación. El asunto es, ¿a qué se refiere? Eso es lo que tenemos que ver. ¿A qué se refiere cuando dice que Dios manda el arrepentimiento y que es necesario para salvarse? El problema está en una mala interpretación de esa palabra, como un equivalente a sentirse mal, lo ponen como equivalente a decidir dejar lo malo, yo me arrepiento de esta vida y la voy a dejar. Por eso es que algunos dicen, sí, a mí me gustaría ser cristiano, lo que pasa es que, no sé, no estoy listo. No estoy listo yo para, es que me gustan algunas cosas. Yo no estoy listo para dejar esto, para dejar aquello. Porque ellos de alguna manera ya están influenciados con este concepto. Y por eso la gente habla de arrepentirse de los pecados, queriendo decir que hay que sentirse mal por los pecados y decidir, todo dolido, sintiéndome la peor cucaracha del mundo, no volver a hacer esos pecados. La pregunta es, ¿eso es lo que significa arrepentimiento ahí en esos versos en la Biblia?
¿Será que es así que nos tendremos que sentir mal por cada pecado en el momento que aceptamos a Cristo? Porque dice arrepentirse de los pecados, híjole. ¿Todos los pecados? ¿Cómo hago para acordarme de todos los pecados y sentirme mal por todos? ¿Cómo decido sentirme mal? ¿Eso es lo que Dios quiere para poder salvarme? No se refiere a eso. Debemos entender que la palabra arrepentimiento en griego es la palabra metanoia y simplemente significa una cosa y similares. Significa cambio de mente o cambio de forma de pensar. Ahí, en ese punto de cambio de mente, cambio de forma de pensar, es donde se relaciona con la fe. Ya dijimos que la salvación es por medio de la fe. Por medio de la fe es la única condición. Creer en Jesús. Entonces, como dijimos, esto de creer en Jesús para salvación implica un proceso mental de oír. Oír que Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna, etcétera, similares a eso. Oigo eso, lo comprendo, lo analizo. Jesús es Dios, no miente. Él me está diciendo que si creo en Él, tengo vida eterna. Termino creyendo eso, pero eso conlleva al mismo tiempo dejar de creer que las buenas obras me van a salvar. Antes yo creía que para salvarme era irme por aquí, haciendo buenas obras, portándome bien, etcétera, etcétera. Pero ahora yo iba para allá, pero ahora mi mente cambia, una vuelta en U y voy para el otro lado. Ahora mi forma de pensar sobre las obras cambia y ahora veo que es creer en Jesús solamente. ¿Ven eso? Voy para allá creyendo que es por obras. Me presentan la evidencia, oigo a Jesucristo decir eso y digo yo, no, aquí doy la vuelta en U y me regreso porque es para allá. Creer en Jesús nada más, no es por obras. Ese cambio de mente de ir hacia allá y ahora para acá, eso es arrepentimiento. Eso es el arrepentimiento. Ese es un cambio de mente, un cambio en la manera de pensar. Aunque en ese momento ni siquiera sabía yo que eso se llamaba arrepentimiento. Mucha gente ni sabía qué eso significa. Así que cuando Jesús dice que se arrepintieran, estaba diciendo, dejen de confiar en ustedes mismos y crean ahora en mí. Dejen aquello y ahora hagan esto. Un cambio. Cuando Pedro, Pablo o Juan, en el resto del Nuevo Testamento, dicen, arrepiéntanse, en cualquier contexto, lo que les está diciendo es, cambien de mente acerca de Cristo y crean en Él para perdón. Entonces miremos de nuevo los versos que puse hace un ratito. Ya usando, en vez de arrepentimiento, la expresión cambio de mente. Entonces miren esos mismos versículos. Miren esos mismos versículos, 2 Pedro 3:9, en donde dice que Dios desea que todos procedan al cambio en su mente. Dios desea que todos procedan a ese cambio en su mente. ¿Cuál cambio? De dejar de creer que es por allá y ahora es por acá, por donde Jesús. Hechos 17:30, Dios manda a que todos los hombres en todo lugar cambien de mente. Se arrepientan. Dios manda que cambien de mente. Todo mundo. Entonces ven cómo adquiere otro sentido. Y se liga con el concepto, la definición de fe. Mi mente en vez de ir para allá. ¿Por qué iba yo para allá hacia las obras? Porque yo tenía fe en las obras. Doy la vuelta en U por la evidencia que me dice es más confiable Jesús que mis buenas obras. Ese cambio es arrepentimiento. Y ahora mi fe está allá en Jesús, no allá. Entonces está ligada arrepentimiento con fe. Ahora bien, cuando una persona cambia de mente, puede suceder un cambio de conducta.
Puede suceder. Pero la palabra en sí, arrepentimiento, únicamente se refiere al cambio en la mente. No incluye el concepto de cambio de conducta. Ese es un resultado que puede suceder, es un fruto, ¿verdad? Se espera que eso suceda, pero no es parte del concepto o de la definición de arrepentimiento. Entonces, cuando vemos todos esos versos, que ustedes los lean, arrepiéntanse, está diciéndole, cambien de su mente, dejen de creer lo que estaban creyendo y crean en Jesús. Eso es lo que está diciendo. En ese contexto. Por eso es que algunos en el Antiguo Testamento se sacuden un poco cuando leen que Jehová se arrepintió. Si lo asociamos la palabra arrepentimiento con sentirse mal por haber pecado, les cuesta a la gente decir, pero ¿y por qué Dios se arrepiente? Si Él es perfecto, si Él no peca, ¿por qué no tiene que ver con eso? Simplemente Dios está diciendo, bueno, ahora vamos a funcionar de esta manera. Cambia su esquema, ¿verdad? Va haciéndolo. Pero ese es otro tema. Ahorita estamos en la salvación. Sentir dolor, pesar por el pecado, por la vida que he llevado, etcétera, se llama remordimiento. Pero no siempre es, o sea, no es lo mismo que arrepentimiento. Son dos cosas diferentes. Ahora, en el contexto que estamos hablando de salvación, el verdadero arrepentimiento, o sea, el verdadero cambio de mente, trae seguridad de la salvación. Te deja seguro. Ese cambio, ahora sí estoy seguro. Las buenas obras nunca dan seguridad de salvación. Nunca sé si llevo suficiente cantidad, si lograré llegar a la cuota. Pues nadie puede. Y ahora, eso es en cuanto al arrepentimiento. Quería mencionar un poco acerca de esto. Ahora, este es el tema de hoy, ¿verdad? Que quiero que entremos de lleno. Muy importante en la salvación y es la muerte de Jesucristo. Hablemos de la muerte de Jesucristo. Hemos estado recalcando que somos salvos, según Juan 3:16, Juan 6:47, somos salvos al creer en Jesús, punto. Él dijo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Cuando creemos en Él, tenemos, ya, instantáneamente, tenemos vida eterna. Juan 6:47, el que cree en mí, tiene vida eterna. Y así es, punto. Un no salvo, un incrédulo, cualquier persona puede ser salva al leer, entender y creer lo que dice Juan 3:16 o Juan 6:47. Con solo eso, nada más. Entonces algunos me han dicho, pero ¿y la cruz? O sea, ya no hay que mencionar la cruz. Ya no hay que decirle a la gente que Jesús murió por ellos. No he dicho eso. ¿Algún día dije eso? No. Dije yo que Jesús, cuando está dando el Evangelio en Juan 6:47 y Juan 3:16, Él es el que dice, solo tienen que creer en mí, como en mi persona. Yo soy Dios, yo no miento. Y si crees en mí, tenés vida eterna. Jesús en ese momento ni siquiera había muerto. No había muerto en la cruz todavía. Entonces, pero nosotros ya estamos un montón de años después de la cruz y lo que yo dije es que puede ser que alguna que otra persona necesite que le des más evidencia, que le expliques un poquito más y entonces hay que darles más. Y aquí es donde entra explicarles la muerte de Jesús en la cruz, qué tiene que ver, cómo eso es para el perdón de sus pecados. Y es que la muerte de Jesús fue para eso, para perdonar nuestros pecados, y eso quedó confirmado legalmente delante de Dios cuando resucita a Jesucristo. La resurrección de Jesucristo. Si Jesús no resucita, dice Pablo, aquí no estamos en nada. Seríamos pobrecitos, ¿verdad? Siempre iríamos para el infierno y toda la cosa. Entonces la resurrección de Jesucristo es vital. La muerte, pero eso es simplemente el cómo lo hizo. Entonces vamos a explicar un poquito eso. Todos somos pecadores. Eso hacía una barrera entre Dios y nosotros, pero una barrera altísima. Ustedes ven esa gente que se va mojada a Estados Unidos y hay un murito ahí, ¿verdad?
Y algunos, como pueden, logran saltárselo. Un muro, no sé si dos veces este techo. Bueno, imagínense ustedes esa barrera entre Dios y el hombre pecador. Una barrera de unos 5.000 kilómetros para arriba. Algún mojado la podrá pasar. Lo que sucedió es que cuando Jesús murió en la cruz, quitó esa barrera. Imaginen que quiten ese muro ahí en esa frontera. Todos ustedes saben eso que acabo de decir. Había una barrera que es el pecado y Jesús la quitó. Pero es bueno, ya que lo sabemos, profundicemos un poquito más para entender y que así tengas más evidencia para estar en una completa seguridad de tu salvación y completa seguridad al momento de darle el evangelio a otra persona. El que no es salvo solo ocupa saber y creer que Jesús lo salva. El cómo lo salva es la cruz. Algunos pueden ocupar que se les explique eso. Lo que te voy a explicar ahorita es más para que te fundamentes más y para que le puedas explicar a alguien que quiere más, un poquito más. Entonces, aquí entramos a un tema de una palabra que no es tan común, no es fácil de manejar, no digamos los que no saben nada de Dios, es la palabra propiciación. Es vitalísima. Propiciación. Vamos a recordar algo. Al dar el evangelio, hay que hacerlo sencillo y claro. Tiene que ser sencillito y claro. Al que ya es salvo, siempre va a ser bueno explicarle más. Solo es de comparar. Jesús da el evangelio con Juan 6:47. El que cree en mí tiene vida eterna. Al que no es salvo, suficiente. Pablo se escribe en la carta de los romanos como 8 capítulos para explicarles lo de la salvación a los que ya son salvos. Entonces, ahí sí se detuvo Pablo un buen rato, 8 capítulos. Pablo no se dedicaba 8 capítulos para explicarle la salvación a un incrédulo, a un no salvo. Ni Pablo ni nadie. Entonces, ahí en esos 8 capítulos, Pablo explica, habla de la expiación, la justificación, la propiciación, la redención, la sustitución, el perdón, la libertad, un montón de cosas. Lo que vamos a explicarte ahorita dejará sin dudas de tu salvación por gracia por medio de la fe. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Y vamos a empezar contestando una pregunta que a alguna gente se complica. La pregunta es, ¿por cuántas personas murió Jesús en la cruz? Qué sencilla, ¿verdad? Es bien importante, ¿saben por qué? Porque el calvinismo te dice que Jesús solo murió por algunos, por los elegidos o por los predestinados para salvación. Eso ellos lo llaman la expiación limitada. Está limitada solo para un grupo de personas. Eso es un evangelio diferente del que está aquí. Con un evangelio así, no hay manera de poder tener seguridad de tu salvación. ¿Por qué? Porque no hay manera en que puedas estar 100% seguro que sos un elegido, que sos un predestinado. No puedes estar seguro hasta que te muras y los demás vean que perseveraste. O sea, te morís y entonces los demás dicen, sí, perseveró, entonces es salvo. Hasta ahí, hasta ese momento. Antes de eso, 100% de seguridad, no hay un respaldo. Entonces, si ellos fueran consecuentes con su doctrina, no pueden decirle a cualquiera que se encuentren en la calle, Jesús murió por ti en la cruz para pagar tus pecados. No se lo pueden decir. Porque ellos no saben si ese es un predestinado. ¿Qué tal que no sea predestinado y yo le voy diciendo que Jesús murió por él? No, porque Jesús solo murió por los predestinados, solo por los escogidos. En cambio, en el Evangelio bíblico nos enseña que Jesús murió por todos. En la cruz Jesús murió por todos.
Porque solo Él nos podía sustituir a cada uno de nosotros en esa cruz delante de Dios. Solo Él, nadie más. Para algunos calvinistas, esto que acabo de decir, les cuesta captarlo, creerlo. Entonces dicen ellos, ¿cómo así? Porque si Jesús murió por todos, entonces ¿por qué no se salvan todos? Si Jesús murió por todos los pecados de todo el mundo, ¿por qué no se salva todo el mundo? Vamos a contestar a esa pregunta y veamos lo siguiente. 2 Corintios 5, 19. ¿Te has puesto a pensar eso? Jesús murió por todos. Entonces, ¿por qué no se salva todo el mundo? Porque hay gente que se va al infierno. Y la mayor parte de la gente va al infierno. ¿Por qué? Veamos, 2 Corintios 5, 19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres y a las mujeres sus pecados, y nos encargó a nosotros, los cristianos, la palabra de la reconciliación. Al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros, miren, ¿para qué? Para que nosotros fuésemos hechos. Él, yo a mí solito no me puedo hacer, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Jesús. Suena así como, no tan fácil ese versículo, pero ya lo vamos a ir explicando. Súmenle 1 Juan 2, 2. Y hablando de Jesucristo dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué está diciendo ahí? Que Jesús pagó los pecados de todo el mundo, de cada persona en todo el mundo. Ojo, porque eso quiere decir una cosa, que no ha existido ni existe un ser humano por el cual Jesús no haya muerto. No hay. ¿Habrá muerto por mí en la cruz Jesús? Sí, por todos. Es que no hay nadie que esté fuera de eso. Si estás oyendo esto, o viendo el video o algo, y no sos cristiano, te cuento esa buena noticia. Jesús murió por ti. Ya, hace 2000 años y pico, ya pagó todos tus pecados. Entonces, si a Jesús murió por todos y pagó todos los pecados de todos, entonces, ¿por qué no son salvos todos? ¿Para qué hay que darles el evangelio entonces? ¿Para qué hay que explicarles las cosas? Interesante, ¿verdad? Entonces, vamos a ir armando la respuesta. Porque la muerte de Jesucristo nos da la justicia de Dios automáticamente. La justicia de Dios. En Romanos, en la carta a Romanos, explica que eso de la justicia de Dios se adquiere por medio de la fe. Así que, aquí voy a ir despacito, la salvación es un proceso de dos pasos. ¿Cuáles? Primer paso, ese paso ya fue tomado. La justicia de Dios fue satisfecha por la muerte de Jesús. Ese primer paso fue la muerte de Jesús. Y ahí toda la justicia de Dios quedó satisfecha, al punto que ya no nos acusa Dios ni nos responsabiliza por los pecados, por ningún pecado. A todito el mundo, a cada ser humano de toda la historia, ya no nos responsabiliza por ningún pecado. ¿Por qué? Porque Jesús ya tomó el primer paso. Él dio el primer paso, murió por nosotros. El segundo paso es, hasta que una persona cree en Jesús, recibe la vida eterna. Ojo con eso. Dice Pablo que en ese momento se convierte en justicia de Dios en Jesús. Si él no hace eso, si una persona cualquiera no hace ese segundo paso de recibir la vida eterna de Jesús, entonces va a pasar la eternidad en el infierno. La persona,
no salva, el incrédulo que muere se va al infierno, no por los pecados que tiene, porque esos pecados ya los pagó Jesús. Esa persona no va a ir al infierno a pagar esos pecados, porque sería pagar otra vez lo que ya Jesús pagó. Dios manda a una persona al infierno, no por sus pecados. ¿Y entonces por qué? Entonces veamos el siguiente verso. El que puse hace un ratito, primera de Juan 2:2. Él, Jesús, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por los tuyos y los míos. Propiciación es una palabra que no es tan común. No todo el mundo la entiende. Te voy a tratar de explicarla lo más sencillito. Y aquí está una explicación sencilla de, en 1 Pedro 2:24. Dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Qué hizo? Jesús, Él mismo, agarró nuestros pecados, Él mismo, y los llevó sobre el madero, en su cuerpo. Así que no es que Jesús hizo un sacrificio por nuestros pecados, ahí lo que dice es que Él es el sacrificio. Jesús no hizo un sacrificio, Él es el sacrificio. Miren lo que dice Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó Jesús una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, el sacrificio de sí mismo. Aquí entonces nos ayuda remontarnos un poquito en el Antiguo Testamento. Es más, ahí hace poco lo leímos, ¿verdad? En Éxodo, que estamos leyendo. En el Antiguo Testamento, la persona traía un corderito para hacer un sacrificio, se lo daba a los sacerdotes para que hicieran un sacrificio por sus pecados. Ese corderito iba a ser el sustituto, ¿ok? Un animalito como ese. Qué bonito, ¿verdad? Y entonces, no sé si está un videíto que más o menos explicaba eso. Se me olvidó preguntarle. Sí. Veamos ese videíto. Póngale atención. Sé que suena extraño para nosotros, pero para los israelitas era un símbolo muy poderoso de la justicia y la gracia de Dios. Así que recuerda que yo soy un contribuyente a la maldad que hay en el mundo. Yo debería ser eliminado, pero Dios está permitiendo que la vida de este animal sea un sustituto. Está muriendo simbólicamente en mi lugar. Y la palabra bíblica para esto es propiciación, que significa cubrir la muerte de alguien. Entonces, ¿qué dice ahí? Que el corderito sufría. Lo mataban. Y su sangre, lo degollaban y toda la cosa, y su sangre era para limpiar el pecado. Ese era lo que sucedía en ese acto que Dios les mandó que hicieran. Entonces lo que hacían es, mataban el animalito y fíjense qué interesante, qué grotesco. Agarraban la sangre del corderito y empezaban a pringar ahí. Todo eso lo hacían en el templo, pringaban las paredes y luego pringaban a la persona. La rociaban de la sangre de ese animalito. Yo traigo mi corderito, entonces el sacerdote, ¿verdad? Hay otro sacrificio en el que yo tenía que partirlo, ¿verdad? Porque la idea era que yo viera cómo un inocente estaba sufriendo por mis pecados. El pobre animalito pagaba los patos, ¿va? Y de ahí me chispeaban de sangre para que era con la sangre de ese corderito inocente Dios quedaba satisfecho y limpiaba mis pecados temporalmente. Pero dice entonces que ahora, dice en Hebreos, un montón de años después, Jesús hizo algo. Ya no trae un corderito Jesús, ya no tenemos que traer un corderito nosotros. Dice que Él fue el sacrificio para quitar de en medio el pecado. ¿En medio de qué? Para quitar de en medio el pecado. ¿En medio de qué? En medio de Dios y los hombres. Siendo Él mismo el sacrificio por los pecados
de todo el mundo. Así Él dejó satisfecha la ira y la justicia de Dios. Cuando vio Jesús, el sacrificio de Jesús, y derramar esa sangre por todo el mundo, aún esos que andan ahí en la calle, aquellos que están en un estanco, aquellos que andan en el motel no sé qué, la sangre de Cristo los roció y quitó el pecado de en medio entre Dios y el hombre. Porque Él mismo fue el sacrificio. Y fíjense qué interesante que en el Éxodo 25, que hace poquito leímos, pueden ir logear ahí 3-4 capítulos para atrás, dice que encima del arca, así como estaba en el dibujito, encima del arca de la alianza, ¿verdad?, del pacto, ponían el propiciatorio. Una cosita así. A ese, al propiciatorio, es bien bonito que en las palabras originales, ahí en hebreo, se le llama el asiento de la misericordia. Suena bonito, ¿va? El asiento, una silla de esas. Ahí era donde ponían el animalito. El asiento de la misericordia. Ese es el lugar del el propiciatorio. Quiere decir que Jesús vino a ser el lugar de encuentro infinito, eterno, entre Dios y el pecador por medio de la fe en Jesús. Eso es lo que significa que Él es la propiciación. Él no hizo la propiciación. Él es la propiciación. Eso es bien importante. Él es la propiciación de todos, aún de los que no son salvos. Por eso es que un día, cuando estaba Juan el Bautista con sus discípulos, y mira que va pasando Jesús y les dice: he ahí, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es, cuando iba pasando Jesús, y lo quedaron viendo los discípulos de Juan, y entendieron, Él es el Cordero que se ocupaba para un sacrificio, para la propiciación. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1.29. Y lo quitó. Quitó el pecado. Quitó todo. Limpió todo el pecado de todo mundo. De todo mundo. No solo de los cristianos, de todo el mundo. Entonces, como Jesús resucitó, le dio validez a ese acto. Y ahora el Padre, que está constantemente con su Hijo, la Trinidad, ve a su Hijo y lo ve a Jesús. Ahorita mismo, en este momento, ve a Jesús como la suficiente propiciación por cualquiera de nosotros y por todos nosotros y por todos esos que van pasando por la calle y los que están allá en no sé dónde. Nuestro lugar de encuentro eterno con Dios es Jesús, porque Él es, ahorita es, no es hace 2000 años y pico Él hizo el sacrificio. No, Él es. No hizo. Es. Dios lo ve como un sacrificio propiciatorio eterno. Él es. Ahorita. La propiciación por nuestros pecados. La suficiente propiciación. O sea que, de nuevo, cuando el que cree en mí tiene vida eterna y yo creo en Él, en ese momento nos encontramos con el Padre y Él nos justifica para siempre. No hay vuelta atrás delante de Dios. Es para siempre. Por eso es que no tiene que ver, no tiene parte en esto ninguna obra, ninguna buena obra nuestra. Por eso es que en esto que acabo de explicar no es algo en lo que yo tengo que perseverar. Jesús es nuestra propiciación. Y es Él el que persevera en ser mi propiciación para siempre. Así que no se trata de que yo persevere, porque no voy a poder, ni vos. Es que Él persevera porque Él sí puede. Jesús es nuestra propiciación. Él es el que persevera en serlo por siempre. Y por eso estoy seguro de mi salvación. Y por eso es que es nuestro abogado para siempre. Cualquier acusación contra nosotros, el diablo o de quien sea, sí, es que Tavo, mira, Tavo,
¿No viste que...? Cualquier acusación, sale mi abogado, que es Jesucristo. Y esa acusación en contra mía no puede superar esa inmensa barrera que es Jesucristo. No la puede superar. Por eso, porque yo soy de Él, y Él es el sacrificio, es que me da seguridad eterna de mi salvación. Ahora bien, cuando en el Antiguo Testamento se sacrificaba un corderito, quedaba la sangre ahí, en aquel lugar, va. ¿Se imagina aquel sangrerío ahí? Por eso la muerte de Jesús tuvo que ser muy sangrienta. La película de Mel Gibson, La Pasión, se quedó cortita. Era barbaridad de sangre la que perdió Jesucristo ahí. Tenía que ser un sacrificio muy sangriento, porque Él es el Cordero y Él es la propiciación. Entonces, por fe en Él y en su sangre, en el poder de su sangre, somos salvos para siempre. Él y su sangre, en ese lugar del encuentro, en ese lugar de unión entre Dios y el pecador, en el momento de creer en Jesús. Todo esto que les estoy explicando es por si alguien lo quería oír, pero solo se necesitaba: yo creo en Jesús, Él es Dios, Él me promete vida eterna, Él no falla, Él no miente, tengo vida eterna, creo en Él. Pero esto es para darle un poco más de fundamento. Y esto es importante: en la cruz Jesús pagó ya cada pecado de toda persona. Ya lo pagó. Ya pagó todo pecado. O sea, el pecado que vas a cometer mañana ya está perdonado. El pecado que va a cometer mañana el Chapo Guzmán ya está perdonado. El pecado que va a cometer nuestros políticos ya está perdonado. Ah, a ver, qué fácil. No, espérense, cálmense. No ha terminado esta serie, falta todo noviembre. Pero esto que estoy... Estamos poniendo ladrillo, ¿verdad? Esto es bien importante. Entonces, si Jesús ya pagó todos los pecados de cada persona, cada pecado de cada persona, ¿por qué el que no es salvo se va al infierno? Si ya Dios nunca más ve sus pecados. Dios solo ve a Jesús como la propiciación permanente, perfecta, propiciación perfecta. Entonces, si sus pecados de toda esa gente ya están perdonados, ¿por qué se van a ir al infierno? Entonces, para que entendamos esta parte, vamos a movernos en el futuro, más o menos adelante. Vamos a irnos hasta el juicio final. El juicio final, al final del mundo. Y vamos a irnos ahí. Creo que hay una gráfica, un dibujito de lo que va a ser el juicio ante el trono de Dios. El juicio final. Ahí está descrito en Apocalipsis 20. Ya allá al final de Apocalipsis. Se los leo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, a Jesús. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, se refiere a chiquitos o a enanitos o a niños, sino a grandes de importancia, y pequeños son la gente común y corriente. Y vi a grandes y pequeños de pie ante Dios, así como estaba en ese dibujo. Y entonces están ahí delante de Dios toda la humanidad que no es salva, y fueron abiertos los libros. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Aquí voy a ir despacito. Y dice: y fueron juzgados los muertos, toda esa gente que está ahí, por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y fueron juzgados, cada uno de esas personas fueron juzgados según sus obras. Y después dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ese fue lanzado
al lago de fuego, al infierno. Les explico eso entonces. Ese es el día, eso que está describiendo ahí, es el día en que todos los que no son salvos van a ser enviados al infierno, para siempre. Pero notemos qué es lo que sucede ahí. Dice, les acabo de leer todo ese momento, la descripción de ese momento. ¿Se fijaron ustedes que en ningún momento dice que esa gente es enviada al infierno por sus pecados? No fueron enviados por sus pecados. Si hubiera sido por sus pecados, ahí Dios lo hubiera mencionado, pero no lo mencionó. Dice ahí que serán juzgados por sus obras. Toda esa gente va a ser juzgada por sus obras. Y dice ahí, las buenas y las malas. Y dice que esas obras, buenas y malas, están en los libros. Ahí están anotadas. No dice los pecados, dice las obras buenas y malas. ¿Saben qué significa eso? Que aún ahí, ya ahí al final de todo, y están todos los que murieron durante toda la historia, ¿verdad? Desde los tiempos de Caín, todo para acá, paraditos ahí, y a cada uno se le va a hacer, se le va a ver en los libros de sus buenas y malas obras. Y lo que sucede es que aún ahí muchos van a creer que podrían ser salvos por sus obras. Ahí. Entonces Dios, como es justo, va a oír su defensa. Lo va a escuchar a todos. Tiempo hay de sobra ahí, ¿verdad? Pues ahí, en ese día, es al que Jesús se refirió, que ahí va a haber gente que le va a decir, Señor, Señor, pero si en tu nombre hicimos milagros, sacamos demonios. ¿Y se acuerdan de ese pasaje? Está en Mateo 7:22. Señor, pero en tu nombre hicimos esto y esto y esto. Ahí es donde le van a decir eso. Y ahí es donde Jesús lo va a oír, toda su defensa. Pero Señor, yo hice esto. Ahí va a oír su defensa y al final les va a decir, dice Jesús en Mateo 7, no los conozco. Disculpen, no los conozco. No, nunca se habían puesto a pensar en qué momento es que esa gente le decía, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y esto y esto y esto. Pues va a ser ahí. Entonces, después que pasa eso, de que los oye, les da la... Porque es justo, los escucha. Bueno, ¿qué tenés que decir? ¿Han visto las películas de jueces y de todo, verdad? Que el acusado es fulano tal. ¿Usted qué dice? ¿Es inocente o es culpable? A ese le preguntaron a Orlando y a todo eso. ¿Y usted qué es? ¿Es culpable o inocente? ¿Verdad que le dan esa oportunidad? No digamos Dios. ¿Qué decís? ¿Sos culpable o inocente? No, yo soy inocente, Señor. Yo iba a la iglesia, yo hice esto, yo hice aquello, yo saqué demonios, yo sanaba enfermos y toda la cosa. Ajá. Pero no te conozco. Vamos a ir a ver el otro libro. Porque ahí se menciona el otro libro, el libro de la vida. Y el que no estaba en el libro de la vida era echado al infierno. No en el libro de... Aquello solo era para hacer justicia. Sus buenas obras, sáquenlas. A ver, no es suficiente. Esa gente no se va a ir al infierno por sus pecados. Se van a ir al infierno porque no están en el libro de la vida. Por no estar ahí. Sus pecados ya habían sido perdonados. Toda esa gente que se presente ante el tribunal de Dios, el juicio final, todos van a llegar con sus pecados perdonados. Todos. Eso no es lo que va a definir si se van al infierno o al cielo. Ya no hay chance para irse al cielo. Ellos están pensando que puede haber todavía una reposición ahí, como antes que iba uno al examen de reposición en enero. Los viejos se acuerdan. Entonces, no dice, no es por ahí. Vamos a ver el otro libro, a ver si está. Si estás ahí, en el libro de la vida, si estás ahí. Pero en ese momento nadie, de toda la gente que van a revisar, nadie va a estar en el libro de la vida. Todos los salvos, qué rato que estábamos con él. Entonces, sus pecados ya habían sido perdonados. ¿Por qué? Porque Jesús es la propiciación por los pecados de ellos. En el infierno ellos, los no salvos,
no van a ir a pagar ningún pecado, porque Jesús los pagó en la cruz. Por eso fue que Jesús dijo, Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree en Jesús ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Solo por eso, porque no creyó, ya no es por los pecados. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando una persona cree en Jesús, inmediatamente es puesto en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque tiene vida eterna. Yo no sé cuándo creíste en Jesucristo y entendiste, Él me está regalando vida eterna, perdón, salvación, yo lo agarro. Si fue hace 30 años, si fue hace 10 años, si fue hace un año, si fue hace una semana, si fue ahorita, no importa cuándo. Inmediatamente fuiste anotado en el libro de la vida, ahí ya eso no cambia, eso ya no. Apocalipsis, hay gente que saca un verso que Jesús dice, y no borraré sus nombres del libro, no es una amenaza. Está recalcando que no voy a borrarlos, sus nombres de ese libro, no los voy a borrar. Es una promesa, no una amenaza. Entonces, yo estoy en el libro de la vida, ¿cuándo? Cuando creí. Aunque a veces, pero es que yo no sé si soy salvo, a saber si, es que como la gente me dice que de juro yo no soy salvo. Borra eso a alguien del libro de la vida. Anula la propiciación de Cristo. A veces las emociones los afectan a varios. Dudan de, habiendo creído en Jesucristo, habiendo entendido todo cómo es la salvación, quedan con alguna duda después, emocional, duda emocional. No dudas, ¿verdad? Son cosas del diablo. Porque cuando una persona cree en Jesús, inmediatamente es puesto en el libro, el infierno, dice que al infierno son echados los que no tengan vida eterna. Punto. No por los pecados, es por no tener la vida eterna. Por eso es que tenemos seguridad de que nuestros pecados no afectan nuestra salvación. La salvación solo depende de si se cree en Jesucristo. Y eso ya lo hicimos. Espero yo, ¿verdad? Todos aquí. Ya creímos. La gente entonces allá afuera, todo ese montón de gente en tu trabajo, en donde estudias, en la calle, la gente necesita saber que sus pecados ya fueron perdonados, ya fueron pagados, y que lo único que necesitan ahora es creer en Jesús para tener la vida eterna y que los apunte el Señor ahí. La seguridad de que estarán para siempre con Él, eso lo necesita todo el mundo a nuestro alrededor. Tú, ninguno de los que estamos aquí o viendo el video, no tenés por qué sufrir por esos pecados. No tenés por qué dejar que arruinen tu vida esos pecados. Porque ahora están perdonados y entonces, como ya están perdonados, cubiertos con la sangre de Jesús, podés dejarlos atrás. No para ser salvo, no para demostrar que sos salvo, sino porque ya sos salvo. No hay necesidad de estar con esas cosas ahí encima. Pero eso va a ser un tema que vamos a hablar más adelante en esta serie. Ahorita solo se los quería mencionar. Así que yo les pregunto, después de estas cosas que han escuchado, ¿de verdad no te dan ganas de correr e ir a buscar a la gente y contarles que sus pecados ya están perdonados? Ya están perdonados. Lo hemos dicho, pero como que no lo hemos terminado de caer el 20 para nosotros mismos. Se lo podés decir a cualquiera, a cualquierita, y siempre va a ser cierto. Pensá en quien sea. Pensá en el peor ser humano que conozcas. A veces es el que ves en el espejo. Bueno, decirle, tus pecados están perdonados. Siempre que se lo digas a cualquier persona, va a ser cierto. Jesús ya perdonó todos tus pecados. Anda a decírselos. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús
en la cruz fue perfecto. Y Él es, no fue, es la propiciación por los pecados de todo el mundo. Por eso podemos estar 100% seguros de nuestra salvación. Este fin de semana vamos a aprender una manera sencilla de irle a contar a la gente, de darle las buenas noticias de que el Evangelio es salvación segura. Y el próximo miércoles vamos a desmenuzar un poquito más esto de la seguridad de la salvación. Porque queremos que estén bien sólidos, bien, con mucha evidencia. Yo estoy seguro de mi salvación por Jesucristo. Nada que ver con mis obras o con mi capacidad o con mis emociones. Aunque mis emociones digan que yo no soy salvo, Jesús dice que yo soy salvo. ¿A quién le voy a creer? Mis emociones no murieron por mí, no me pueden decir si soy salvo o no. La gente tampoco no murió por mí, no me puede decir si soy salvo o no. Jesús dice si soy salvo o no. Y yo te puedo decir si soy salvo o no si me decís si creíste en Jesús. Si crees que Él es Dios y Él en su promesa de vida eterna, estás seguro que Él no falla. Entonces tenés vida eterna. Qué rico, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, qué rico. Gracias, gracias por tu salvación que nos has regalado, que nos has dado por pura misericordia, por tu inmenso amor. Gracias. Qué rico es saber que por creer en ti somos salvos para siempre. Que nos has dado vida eterna. Que no es por obras. Eso te da 100% la gloria a ti, nada más. Que yo sea salvo es 100% tu gloria. Ahí yo no tengo ningún mérito, ni nadie aquí. Qué rico es eso. Eso es lo que tú quieres. Señor, gracias para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar Juan 3:16 y Efesios 2:8-9. Algunos ya se la saben, creo. ¿La cantamos? Es bien fácil. 1, 2. Es bien fácil. Sí, pueden pararse. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesús a morir por mí. Para que si creo en Él tenga vida eterna. Y ahora que creo en Él tengo vida eterna. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Por obras para no gloriarse, no es por obras para no gloriarse, vamos, no es por obras para no gloriarse, es por fe, porque de tal manera amó Dios al mundo, a mí. A morir por mí, para que si creo en Él tenga vida eterna. Y ahora que creo en Él tengo vida eterna. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. No es por obras para no gloriarme, no es por obras para no gloriarme.
gloriarme, no, no es por obras para no gloriarme, es por fe. Por obras para no gloriarme, no es por obras para no gloriarme, no es por obras para no gloriarme, es por fe, no es por obras para no gloriarme, no, no, no es por obras para no gloriarme. No es por obras para no gloriarme, es por fe. Recuerden, el fin de semana vamos a estar hablando de salvación disponible, una manera como podemos compartir fácilmente el Evangelio. Y número dos, no se les olvide que vamos a tener bautismos aquí, aquí en la reunión, en cada reunión del fin de semana. Así que si alguien se quiere bautizar o saben de alguien, apúntense, ¿verdad? Ahí en sus grupos pueden dar la información. Que Dios les bendiga. Va a estar bien emocionante este fin de semana.